Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite. Os vengo a informar de un nuevo evento que va a salir en Fortnite, Battle Royale. Y parece ser, no sé si será como un modo de juego o qué leches van a hacer, pero bueno, va a haber un evento que se llamará Fortnite por Jordan. Pues aprovechando que están siendo los playoffs de la NBA y todo lo demás, que bueno, pues son como las finales, por así decirlo, para que lo entendáis. Pues bueno, van a hacer una especie de colaboración entre Fortnite y Jordan, que es una marca, como la marca de Michael Jordan, por así decirlo. Principalmente es una marca de ropa, zapatos, sobre todo es de lo más conocido que yo sepa, ¿vale? No sé si me estoy equivocando. Bueno, la noticia sale inicialmente de este tweet que ha puesto Fortnite, que lo tenemos aquí, que sale una cabra refiriéndose a Michael Jordan, un balón y unas zapas, ¿no? O sea, que sí que se está refiriendo a la marca de Michael Jordan. Y bueno, pues después se ha confirmado, también os voy a leer todo lo que pone aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Fortnite Battle Royale es una de las franquicias más grandes del mundo. Bueno, esto da un poco igual. Bueno, con las finales de la NBA que se avecinan, no sé qué, Jordan se ha asociado con el juego más grande del mercado para brindar a los fan contenido exclusivo y probablemente un evento dentro del juego. No sé si va a ser un evento en plan que vamos a poder ver un puto partido o algo así, tipo como Marshmallow pero de baloncesto, o no sé realmente qué va a ser, si va a ser un modo de juego, un evento que va a suceder durante el juego, o no sé qué, pero va a ser dentro de muy poquito, ¿vale? Que eso es a lo que vamos ahora. Poco se sabe sobre la próxima colaboración entre Fortnite y Jordan, que se anunció por primera vez este martes 21, que es hoy. Epic ha puesto un tweet con un emoji de la cabra y uno de baloncesto. Muchos estaban seguros de lo que significaba, pero una actualización de las noticias incorporadas en el juego confirma que en realidad estaba vinculada con la colaboración con la marca de Jordan, con el uso de emoji de la cabra que hace referencia al propio Michael Jordan. Quizás muchos consideren el mejor jugador del mundo. Sí, bueno, de baloncesto, Michael Jordan, sabéis quién es, supongo, ¿no? Lo que implica la colaboración actualmente es desconocido, pero es probable que veamos de regreso la skin de baloncesto, eso seguro, y que podamos ver los uniformes y el equipo de la marca de Jordan gracias a la colaboración especial. Igual sale una skin. Supongo que la colaboración puede ser skins con la marca y las bambas de Jordan, estaría bastante guay, pero molaría también algo más. Algunos piensan que también podemos ver un evento especial en el juego para vincularnos con las etapas finales de los playoffs de la NBA, al igual que el evento de John Wick que se agregó al juego para promover el lanzamiento de una nueva película. Afortunadamente, los fans de Fortnite no tendrán que esperar mucho para saber qué se avecina, ya que la colaboración con Jordan se incluirá en la actualización 9.1 que se lanzará el 22 de mayo, o sea, sé mañana, chicos. Así que mañana tendremos nueva actualización. Meterán esto de Jordan, no sabemos si lo meterán mañana directamente o qué, pero mañana ya estará seguro dentro del juego. Y también se supone que en esta actualización, como ya os dije en un vídeo anterior, en la 9.1 iban a meter lo de devolver las compras, ¿vale? Así que bueno, pues a esperar a ver qué es lo que pasa. Aquí tenéis esto, simplemente pues un anuncio de la colaboración entre Epic Games Jordan, Fortnite Jordan, como lo queréis llamar, a ver qué sale, aparte de skins y demás. Y nada, chicos, pues un abrazo, nos vemos mañana con la actualización. Adiós.